Este es un operativo conjunto, es un operativo centralizado que se está llevando de manera conjunta en todo el país, ¿sí? A las terminales de colectivos, a las bocas de expendio que están en las terminales de colectivos que no están efectuando la percepción de 35% para todos aquellos boletos que son al exterior del país. ¿El operativo se está realizando en simultáneo en distintos puntos, es en todo el país? En todo el país, en todas las terminales, digamos, fronterizas del país, se están realizando este tipo de operativos. ¿Y se han detectado alguna irregularidad acá en Salta? Nosotros acá tenemos la información de 9, ya hay 3 que se verificaron la infracción, y ahora están verificando las otras con todo el equipo de fiscalización, revisando justamente los pasajes, a ver si se hubo, o si se efectuó o no se efectuó la percepción.